En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas tardes a todos, un saludo donde estéis. Bueno, diferentes horarios tendremos, ¿verdad? ¿Qué impresión lo que ha sucedido esta semana con la película de Garabandal? Pues es algo para darle gracias y a Dios, porque en una semana que eso lleva estando gratis, yo no sé hasta dónde hemos llegado, pero yo tengo los datos de que en los dos primeros días de la publicación de la película, el martes eran casi 700.000 visualizaciones, que pensando que las familias están confinadas en casi todo el mundo, en Sudamérica, Europa, Norteamérica, pues es muchas más personas que 700.000. Y eso, a pesar de que han sido cancelados los estrenos en el cine por el coronavirus, marzo, abril, junio y septiembre, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países, Singapur, Suiza, Australia, Reino Unido, Canadá, Brasil, Portugal, Holanda, Polonia, Italia. Pues impresiona lo que está haciendo nuestra madre, quiere darnos un mensaje muy fuerte, muy grande. Y es para estos tiempos, es para este momento. No solamente es un gran bien que el mensaje de nuestra madre se extienda a través del trabajo que han realizado en la película Garabandal, solo Dios lo sabe, sino que es ella la que al final quiere que su mensaje llegue a todos nosotros. Sin embargo, pues desde la dirección de la película, a mí esta semana me han pedido si no sería posible que diésemos una respuesta a tantas personas que están preocupadas por la situación del coronavirus. Y es verdad que es una situación tremenda, donde en 15 días nos hemos encontrado con las fronteras de los países cerradas, con los hospitales colapsados en grandes ciudades, con grandes hospitales, y las funerarias y los cementerios en un colapso que no dan abasto para poder enterrar a las personas que están muriendo. Bueno, pues en medio de toda esa situación, uno sale de casa con mascarilla, precauciones, y detrás de las mascarillas ve rostros de preocupación, a veces ves mucho miedo, angustia, pues porque la gente tiene personas cercanas que están ya sufriendo o que pueden sufrir mucho, ¿verdad? Pues en medio de esa situación, el mensaje de la Virgen Nuestra Madre es muy claro y es una gran ayuda. Sin embargo, pues nos hemos encontrado con que hay personas que han querido como tirar del mensaje de la Virgen hacia algo que no es lo que ella está diciendo, y entonces pues hay que dar una respuesta que sea católica, que sea también respetuosa de las apariciones, de los hechos tal y como fueron, como sucedieron, porque si no respetamos lo que allí sucedió, pues no vamos a estar en la verdad, ¿no? No se trata de que de dar un discurso, ¿no?, que llame la atención, sino de escuchar qué es lo que Dios está queriendo decir, acogerlo y qué es lo que podemos responder, qué es lo que tenemos nosotros que hacer en nuestra vida. Bueno, pues entonces hay dos actitudes que tenemos que evitar en esto, y es que ante la crisis del coronavirus, bueno, nos hemos encontrado en primer lugar con ese desbordamiento de los sistemas sanitarios, de todo. Y ha habido personas que han citado pues enseguida las apariciones. El tercer secreto de Fátima, cuando dice: el Santo Padre, antes de llegar allí, a la gran montaña, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con caminar vacilante, abatido de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Han querido interpretar la bendición Urbi et Orbi. ¿Recordáis cómo el 27 de marzo el Papa Francisco subía las escaleras del Sagrado de la Plaza San Pedro completamente solo? Hizo una bendición acompañado de unos religiosos, sacerdotes de la curia, y la plaza completamente vacía. ¿Qué tenemos que decir a esto? Bueno, pues unos enseguida dicen: oh, esto está claro, el tercer secreto de Fátima se ha cumplido el 27 de marzo a las 6 de la tarde. Otros dicen: ni hablar,
Eso es un error querer pensar así, querer dar una interpretación. Bueno, pues tanto fanatismo sería uno como el contrario. El querer ver en todo un signo como en el no querer ver en nada un signo. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿hay una respuesta prudente a todo esto? ¿Qué significa prudencia? Por cierto, las virtudes fundamentales, Joseph Pieper, uno de los filósofos más grandes del siglo XX, católico. Prudencia como conocimiento, a saber, es en una concreta situación en que se mueve la acción concreta, implica ante todo... ¿Se ha cortado la señal? Sí. ¿Cómo? ¿Cuántas conexiones tenemos? 320. Bueno, estaba yo cogiendo velocidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Estamos? Vale, pues se ha perdido la conexión, igual puedes desconectar ahí. Justo cuando estábamos hablando de la necesidad de la prudencia. Lo voy a dejar para un momento después. El Papa Benedicto XVI, hablando sobre si tenemos que equilibrarnos, si tenemos que entender las profecías que puedan venir de una manera histórica, que puedan tocar la historia... ¿Puede ser que el tercer secreto de Fátima se cumpliera en el año 81 con el atentado del Papa Juan Pablo II y vuelva...? Bueno, realmente el Papa no murió en aquella ocasión, ¿verdad? El secreto, lo leeremos, habla de que tendría que haber muerto. Pero, ¿se estaría cumpliendo entonces? ¿Se ha cumplido en 2020? El Papa Benedicto Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, habla sobre el fin del templo y sobre la destrucción de Jerusalén. Eusebio de Cesarea y con valoraciones diferentes Epifanio de Salamina nos dicen que ya antes de comenzar el asedio de Jerusalén los cristianos se habían refugiado en la región del Jordán, en la ciudad de Pela. O sea, antes de comenzar el asedio de Jerusalén los cristianos salieron de Jerusalén porque dijeron, oye, aquí hay un peligro. ¿Y qué les había anunciado a los cristianos que tenían que salir de Jerusalén? Que tenían que moverse, que tenían que actuar. Según Eusebio, se decidieron a huir después de que les fuera impartida por revelación a sus responsables una orden precisa. Historia Eclesiástica 3.5. O sea, hubo una revelación privada, según Eusebio de Cesarea, por la cual los cristianos vieron que tenían ya que salir de Jerusalén. O sea, que se había cumplido el tiempo dicho por Jesús. Epifanio, en cambio, escribe, Cristo les había dicho que abandonaran Jerusalén y se trasladaran a otro lugar porque la ciudad sería asediada. De hecho, leemos en el discurso escatológico de Jesús una apremiante invitación a la fuga. Marcos 13. Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Claro, leyó esto San Epifanio y dijo, bueno, perdón, la comunidad cristiana en el año, un poquito antes del año 70, cuando Jerusalén fue destruida, y huyeron. ¿Quién tiene razón? Eusebio de Cesarea, autor eclesiástico del siglo IV, con esa revelación privada, o Epifanio de Salamina. Responde Benedicto, no se puede precisar en qué situación o vicisitud los cristianos vieran verificarse este signo de la abominación de la desolación y decidieran marcharse, pero en aquellos años de la guerra judía hubo suficientes acontecimientos que podían ser interpretados como este signo anunciado por Jesús, cuya formulación verbal está tomada del libro de Daniel, donde se alude a la profanación helenista del templo.
Muy bien, pues basta con eso. Había suficientes acontecimientos que les permitía interpretar aquel signo anunciado como real. O sea, varios signos que estaban dándose en la historia les permitieron ver cómo tenían que actuar. Bueno, todavía nosotros solamente tenemos uno. Hemos hablado del tercer secreto de Fátima y ni siquiera estamos del todo seguros, ¿verdad? De hecho, el cardenal Ratzinger fue quien publicó el tercer secreto de Fátima en el año 2000 con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo leyó en la explanada de Fátima el cardenal Sodano en la misa de beatificación de los dos pastorcitos. Estaba presente Sor Lucía, que ya tenía más de 90 años o rondando. Y en esa lectura del tercer secreto de Fátima, pues nosotros todavía no podemos estar seguros de... Pues no sabemos si esto ha sucedido o no. Dijo Sor Lucía ese mismo día, en un camino bajo la mirada de María, hay personas que nunca están contentas y no hay que hacer caso. Mirad, en el libro que escribieron las carmelitas del Carmelo de Coimbra, de la comunidad de Sor Lucía, publicado después de la muerte de la hermana, pues hubo mucho revuelo en torno a él. De hecho, es muy polémico porque cuenta muchas revelaciones que ella tuvo después de las apariciones de Fátima durante toda su vida. Por ejemplo, el hecho de que ella, de las cuatro consagraciones que los papas hicieron del mundo, de Rusia, al Inmaculado Corazón, ella le dijo al papa tres veces que no estaba bien hecha. Probablemente podemos entender que si ella le decía al papa que no la había hecho bien, era por una revelación, no sabemos, ¿no? Eso no lo cuentan las hermanas, pero sí que cuentan que hubo mucha polémica. El tercer secreto se ha contado bien, no se ha contado bien. En torno a ese día de la publicación del año 2000, ella dijo, hay personas, está escrito en ese libro, página 290, que nunca están contentas, pero no hay que hacerles caso. O sea, siempre quieren que se publique algo más, que se diga algo más, ¿no? Y en realidad, si viviesen lo más importante, que ya está dicho, pero solo se preocupan de lo que está por decir, en vez de cumplir lo que fue predicho, que es oración y penitencia. O sea, nos toca interpretar los tiempos y en un para qué. Pero en el centro tiene que quedar cuál es el centro del mensaje, porque hay personas que queriendo buscar esa interpretación, tantas veces se dedican a buscar únicamente, bueno, pues ya mañana veremos, ¿no? Me decía un sacerdote hoy muy bien cómo si calculamos la fecha, entonces estamos posponiendo nuestro deber, es decir, vamos a esperar a esa fecha, a cuando suceda eso, pues entonces, ¿qué vamos a posponer? Tenemos ya desde hoy, ¿y si esta noche es tu hora? No sabemos. Puede ser esta noche, mañana, el otro. Puede que nunca conozcas. Bueno, de hecho, el mismo cardenal Ratzinger, al publicar ese tercer secreto de Fátima, en el año 2000, escribe en el documento un comentario teológico. Dice, la realización de la profecía solo se puede conocer con seguridad a posteriori. O sea, después de que haya sucedido. Antes, pues estamos en eso. ¿Sería lo del Papa Juan Pablo II, el atentado del 13 de mayo del 81? Pues él, el 13 de mayo del 82, estaba en Fátima dando gracias a la Virgen. Y lo entendió como una protección de ella, completamente. En el año 84, consagró el mundo entero con una mención espiritual muy fuerte a Rusia. O sea, para él ese momento fue fundamental. A partir del año 82, Juan Pablo II, todo es moverse en esa dirección de luchar por Fátima. Tuvo el primer encuentro con Sor Lucía, hablaron de la publicación del tercer secreto y de momento decidieron esperar. Aunque la Virgen había pedido que se publicara en el 60, y como no se publicó, parece que en el 61 Garabandal se convierte en una continuación de las apariciones de Fátima y va a retomar los mismos temas. En Fátima se nos ha hablado de Rusia, de que extenderá sus errores por el mundo. ¿Cuál es el error que Rusia extendería por el mundo? El materialismo ateo del comunismo. Y en Garabandal la Virgen vuelve a insistir sobre el mismo tema. Dijo, esas dificultades se me llamarán comunismo.
a ver. Me gustaría leerlo directamente, pero en este momento no lo encuentro. La Iglesia tendrá que pasar por una gran tribulación en medio de densas tinieblas. Nosotras le preguntamos a la Virgen cómo se llamaría aquellas dificultades y ella nos dijo que comunismo. Esa idea, como veis, no lo he encontrado, pero me lo sé, ¿verdad? Bueno, el hecho es que la Virgen les habló de densas tinieblas para la Iglesia, momentos de grandes dificultades, de persecución para la Iglesia católica, en medio de un mundo que la perseguiría, y habla de esa ideología pues que ha sido tan tremenda en el mundo. El Concilio Vaticano II habló de ella, pero habló más concretamente, bueno, Gaudium et Spes número 20, y también Benedicto XVI en Spes Salvi número 20 y 21, dice. Karl Marx pensó que el definitivo gran paso era el de la política, cimentar la política en la ciencia, porque la ciencia por sí misma ya no era suficiente. Y en 1848 dio inicio concretamente a esa revolución. La agudeza de sus análisis y la clara indicación de los instrumentos para el cambio radical fascinó y fascina todavía hoy de nuevo. Después la revolución se implantó también de manera más radical en Rusia, que es la misma mención que está haciendo la Virgen en Fátima. Todo pertenecería a todos y todos querrían lo mejor unos para otros. Lenin había hablado ciertamente de la fase intermedia de la dictadura del proletariado. Esta fase intermedia, dice Benedicto, la conocemos muy bien. En lugar de alumbrar un mundo sano, ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. El error de Marx no consiste solo en no haber ideado los ordenamientos necesarios para el nuevo mundo. Su error es más profundo, porque el hombre es siempre hombre. El hombre no es solo el producto de condiciones económicas y no es posible curarlo solo desde fuera. Y en otro lugar, Cardenal Ratzinger dijo, cuando la política promete el cielo en la tierra, promete demasiado, no lo puede dar, no puede. Es una ayuda a los hombres, es un bien, hay que rezar, ¿verdad?, por los gobernantes, ahora más que nunca con la responsabilidad que tienen en esta situación. Pero darnos cuenta, como ha dicho el documento, fascinó y fascina. O sea, esa ideología del materialismo ateo, que por momentos casi daría la impresión que se puede desmoronar en un segundo, ¿verdad? Con toda esta crisis, en cuestión de 3 semanas, uno parece que se ha echado a temblar unos pilares que parecían irreductibles. Porque cuando la política promete el cielo en la tierra, promete lo que no puede dar. Solo Dios es Dios, ¿no? Y en esta tierra, bien, tenemos que buscar el bien común, pero sabiendo que estamos hechos para el cielo, que somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra. Pues si el comunismo fascinó y fascina, si sigue presente en nuestro mundo hoy, pues podemos entender que ahora sí, un segundo elemento, como dijo Jesús de Nazaret, que vieron suficientes acontecimientos que permitían entender que aquello estaba pasando, la profecía que se les anunciaba. ¿Y a dónde les llevaba? Bueno, en su caso era irse a las montañas, porque Jesús lo dijo. A nosotros ni Garabandal ni Fátima nos ha hablado de subir montañas, ¿eh? Eso ya desde ahora lo digo. Vamos a esperar después, intentaremos dar una respuesta a qué es lo que nos pide el cielo. Pero que alguien me lo diga si es subir montañas, bueno, si acaso, pues sí, una subida a una montaña, decir, hay un rosario, estupendo, hacer una escapada cuando acabe el confinamiento. Tendrán muchas ganas, muchos, de hacerlo, ¿verdad? Pues sí, este es otro punto que está presente. ¿Ha vuelto? Pues sí, ha vuelto. Esta ideología tremenda está presente en nuestra sociedad.
Otro punto muy interesante, vamos a dejar a Sor Lucía por un momento aquí, y es que en Garabandal, fíjate, yo no suelo hablar en las... cuando me piden hablar sobre Garabandal, no suelo tocar este tema como algo central, siempre hablo cuál es el centro de Garabandal, nos llama al encuentro con nuestra madre, el encuentro con Dios y la Eucaristía. Pero sí es verdad que Garabandal, como Fátima, como el Evangelio, tienen un mensaje profético. Hoy nos estamos centrando un poco en eso por la situación, por intentar aclarar ideas que están en el aire un poco confusas, pero yo os recomiendo que busquéis, si os es posible, el libro de Garabandal que escribí con en la tesis del doctorado en la Universidad de Navarra. Lo encontréis en vk.es, es fácil de leer, y si había algo complicado creo que lo quité para la publicación. Y es accesible y es cercano y te pone en el centro todo lo que tienes que escuchar, ¿no? También hay otras conferencias mías en YouTube que podéis buscar, o hay un vídeo muy bueno en garabandal.it que os puede ayudar, o incluso sobre Fátima. Jorge Fernández Díaz, en Marcando el Norte con Javier Paredes, en Eukamami, podéis encontrar conferencias magníficas. La 9 de 9 sobre Fátima es una joya sobre el fruto de la consagración. Al final de la charla, a ver si consigo poneros el link en el chat para que podáis buscarla. Y vale la pena escuchar a Jorge explicar eso, porque es una maravilla lo que la Virgen en Fátima hizo y cómo toca la historia lo que Dios hace, porque es lo que decía Benedicto, el Evangelio toca la historia. Y no podemos decir, no, es que no, yo me cierro porque no puede ser. Soy cristiano, pero no soy fanático. Un momento, ser fanático sería eso, ser encerrado en una idea, pero si el Señor da suficientes signos de algo, pues hay que escucharle, ¿verdad? Ese es el tema en el que estamos. Como no irnos ni a un extremo ni al otro, sino el equilibrio. Muy bien. 1963, Garabandal, las campanas de la aldea suenan. ¿Habrá muerto el Papa? El libro de Se fue con prisas a la montaña, Eusebio García de Pesquera. ¿Será por el Papa? Seguramente, dice Conchita, pues ya no quedan más que tres. Aniceta, que era su madre, se levanta la cabeza sorprendida y le dice, ¿qué es lo que estás diciendo? Lo que oye, madre, que ya solo quedan tres papas. ¿Y de dónde sacas tú eso? No lo he sacado yo, me lo ha dicho la Virgen. Y después en casa, ya cortaron el tema en el camino a la iglesia, y en casa le volvió a preguntar, ¿entonces qué quieres decir? ¿Que después ya no habrá más papas? Otro papa vendrá y el concilio seguirá. Muy segura pareces estar de eso, pero yo no lo veo tan seguro. Bien puede ocurrir de otra manera. Os digo y os repito, otro papa vendrá y el concilio seguirá. Y os digo también que solo quedan tres papas. ¿Entonces va a venir el fin del mundo después de esos tres papas? A mí la Virgen me dijo fin de los tiempos. ¿Y no es lo mismo? Pues no lo sé. A los videntes no les es dado la interpretación, les es dada la revelación. Y es la Iglesia, la jerarquía, la que tiene que interpretarlo. A Sor Lucía de Fátima le preguntaron, oiga, ¿le parece bien, antes de publicar El Secreto, el cardenal Ratzinger, Sodano y Bertone, ¿le parece bien lo que hemos escrito? Dijo, a mí no me corresponde juzgar lo que han escrito ustedes. Yo les doy la revelación y ustedes la interpretan, que son para eso la autoridad de la Iglesia, ¿verdad? A ellos nos remitimos. Garabandal es unas apariciones en las que está en non constat, por eso nos podemos acercar, porque está confiado a la fe de los fieles con la carta que publicó precisamente el cardenal Ratzinger. Bueno, publicó, envió al obispo de Santander en el año 1992, se publicó por primera vez con esta tesis doctoral. Y en ella le decía, mire, yo con los argumentos que dan, hemos estudiado esto a fondo, nos parece interesante. Perdón, interesante no dijo, pero como lo hemos estudiado a fondo, pues la interpretación es que oye, si lo han estudiado a fondo es que resulta que algo les llama la atención. No vemos en ello materia para intervenir, o sea que no ven en ello nada contra la fe. Todos los obispos que han hablado del mensaje de Garabandal, unánimemente, están abiertos a él. Y tercero, si quiere usted, al obispo Vilaplana le dijo, publique una nota en la que diga que non constat. La Iglesia puede decir, constat de non, que es rechazo, constat, que es aprobación de las apariciones, y non constat, que es no tener seguridad. Bueno, pues sobre Garabandal permanece esa actitud de apertura donde los fieles se pueden acercar. Bueno, entonces, ¿qué significa esto de que solo quedan tres papas, pero no es el fin del mundo? Benedicto XVI, bueno, es el papa de la charla de hoy, porque
su figura está muy unida a toda esta cuestión. Últimas conversaciones, ya como Papa emérito, año 2016. Este libro me lo han dejado esta tarde, muchas gracias. ¿Se ve usted como el último Papa de una era antigua o como el primero de una nueva era? Diría que estoy entre dos épocas. Antes de seguir, después, Albrecht Weber, Plácido Ruilova y otros autores han dado testimonio de que la niña dijo: habrá entre esos tres papas uno que durará muy poco y por eso la Virgen no lo cuenta. Bueno, pues tres papas después de Juan XXIII es Pablo VI, Juan Pablo I, que dura muy poco y la Virgen no lo cuenta, entonces Juan Pablo II sería el segundo y Benedicto XVI sería el tercero. Y ahora entramos en ese tiempo posterior, ya solo quedan tres papas, después vendrá el fin de los tiempos. Entonces estamos en ese fin de los tiempos. Otros autores como Bocabeil en Francia, bueno, oye, si Conchita nos puede dar una pista, que nos la dé, ¿verdad? Porque esto es una discusión entre los historiadores, pero Conchita está viva, o sea que ya podría hablar. El hecho es que Bocabeil dice que él ha comprobado que no hay ese papa breve. Entonces, el tercer papa es Juan Pablo II y con Benedicto XVI ya empezaría ese fin de los tiempos. ¿Entendido, verdad? Entonces, el fin de los tiempos o empieza con Francisco, según unos, o empieza con Benedicto, según otros, ya que los tres papas habrían terminado. Vuelvo a leer. ¿Se ve usted como el último papa de una era o como el primero de otra, de la siguiente? Diría que estoy entre dos épocas. Parece que Benedicto no quiere tomar partido ni por unos ni por otros en esta cuestión, ¿verdad? ¿Como un puente, como una suerte de vínculo entre dos mundos? Respuesta: yo no pertenezco ya al mundo antiguo, pero tampoco el nuevo existe realmente aún. Le pregunta otra vez este Peter Sewall. ¿Es la elección del Papa Francisco quizá el signo externo de un cambio de época? ¿Comienza definitivamente con él una nueva era? Respuesta: la división de la historia en épocas siempre se lleva a cabo a toro pasado. Es entonces cuando se cobra conciencia de que la Edad Media comenzó en tal momento o la Edad Moderna en otro. Solo a posteriori se ve cómo han transcurrido los movimientos. Por eso no me atrevería yo ahora a afirmar tal cosa. Pero es evidente que la Iglesia está saliendo progresivamente del antiguo sistema europeo. Y podéis seguir leyendo vosotros el libro porque ya con esto queda justificada cómo el Papa ve que ha habido un fin de tiempos, ha habido un cambio en este momento del que hablaba Garabandal. Nos habla él casi con las mismas palabras. Impresiona. Entonces es el tercer elemento. Habíamos hablado de que hay suficientes acontecimientos. Bueno, ¿y si suceden qué? ¿Y si tenemos esos acontecimientos, a dónde vamos? Bueno, creo que tenemos un ratito todavía para seguir hablando. Vamos a seguir, que esto está muy interesante. Realmente me lo estoy pasando muy bien. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque son tiempos muy complicados, muy difíciles, y precisamente por eso vienen las ayudas del cielo. Un momento. Claro, es que hay quien dice que no, yo no me acerco a esto de las apariciones marianas porque es que eso es solamente para gente así como muy así, ¿no? O muy mil cosas. Santo Tomás de Aquino: las revelaciones privadas son dadas para corregir las costumbres y siempre hará falta la profecía. Y dice más todavía: son un auxilio profide. Auxilio a la piedad, dice la Pontificia Academia Mariana Internacional en el año 2010, escribió: las apariciones vienen como un auxilio a la piedad para sostenernos. Y Benedicto, en otro documento, que es la exhortación apostólica Verbum Domini sobre la palabra de Dios, número 14, dice: hay que acogerlas de forma prudente. Entonces los fieles, bueno, esto lo digo yo, no corren riesgo porque más bien impulsan al crecimiento del Evangelio en el presente, de ahí que no se pueden descartar. Las palabras que él escribe en latín son ideo non est negligendum. Significa un valor genuino, sin hacer de ellas un medio imprescindible, tampoco son superfluas.
porque el labor de ellas no es el de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. O sea, las apariciones no vienen a sustituir, ni a añadir, ni a cambiar la revelación de Cristo, que sigue siendo el centro de la historia. El misterio pascual, que por cierto celebramos esta noche, feliz Pascua, es siempre el centro de nuestras almas. No vienen a completar la revelación definitiva de Cristo, sino a ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. ¿Puedes traer un vaso de agua, por favor? Bueno, pues significa que las apariciones vienen a ayudarnos, a sostenernos, a animarnos. O sea, es una... Como la revelación es tan grande y está hecha para todos los tiempos, que el Señor tiene que, de alguna manera, hacerla concreta, la hace en el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, pero Él es libre de hacerlo también a través de nuestra madre como quiera. Lo ha hecho en Guadalupe, lo ha hecho en Fátima, en Lourdes, y lo está haciendo también ahora. Y el mensaje de Garabandal, pues, si tiene actualidad, o sea, es más que nunca esta, porque estamos viviendo los momentos más concretos de los que nos habían hablado las apariciones, y para los cuales nos hacía falta acercarnos a Garabandal. Bueno, el título que le han puesto a esta charla es El aviso y el coronavirus, porque que me ha dejado un poco asustado. Lo vi, por cierto, por el email. Me mandaron un email con ese título y dije, bueno, estupendo. Y digo, bueno, hombre, yo les dije, ponerle el título que os parezca bien, yo estoy contento, estupendo. Tiempos difíciles, tiempos delicados, no es para menos, pero necesitamos... Muchísimas gracias. Necesitamos tener las ideas claras. Ideas claras significa saber en qué consiste ese aviso. Porque hay personas que están muy preocupadas, qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando, porque parece que por momentos la sociedad se cae, igual sí, igual no. Mira tú, que, pues yo no lo sé, ya te lo veremos luego. O sea que al final todo es dejar andar a la rueda. Pero la cuestión es que en Garabandal se ha dado un mensaje profético muy grande, extraordinariamente grande. De hecho, dijo la Virgen que habría un milagro mayor que el de Fátima. Las niñas dijeron, es que va a ser más... Bueno, no sé si lo dijo ella o que al haberlo visto ellas dicen que es que va a ser tan grande, tan enorme. El padre Luis María Andreu, sacerdote jesuita que estaba estudiando Garabandal en tiempo de las apariciones, de repente entró en éxtasis en el campo visual de las videntes, que ellas no veían a nadie en éxtasis. De repente le vieron a él junto a la Virgen y él gritó cuatro veces algo que oyó todo el pueblo que estaba alrededor de las niñas. Milagro, 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 milagro. Vio el milagro de Garabandal y esa misma noche, de camino a casa, dijo, hoy es el día más feliz de mi vida. Quedó plácidamente muerto. Murió en el coche de camino a casa. Por cierto, en una charla hace poco conocí a los miembros más jóvenes de esa familia que iban con él, creo que era la familia Fontaneda, que le habían llevado a Garabandal aquel día. Impresiona una gracia tan grande que hizo a este hombre pensar que era el día más feliz de su vida lo que había visto del milagro. No significa que los que lo vean vayan a morir, pero que es una gracia muy grande. Que este hombre, que era pues, muy espiritual, escogido por Dios, quedó eso, traspasado por aquello, ¿no? Aviso, milagro y castigo. El aviso vendría para preparar el milagro. Y es que el milagro va a ser muy grande. La Virgen Santísima, escribe Conchita, me ha anunciado un milagro que Dios nuestro Señor hará por su intercesión. Como el castigo es muy, muy grande, como merecemos, el milagro es también inmensamente grande, como el mundo necesita. Me ha dicho la Virgen la fecha del milagro y en qué va a consistir, y debo decirlo 8 días antes a la gente para que venga. El Papa lo verá desde donde esté, y los enfermos que asistan a él sanarán, y los pecadores se convertirán. ¿Se sanarán todos?, le preguntaron. No dijo se sanarán todos, ha dicho los enfermos sanarán. ¿Se convertirán todos? No dijo todos, dijo los pecadores se convertirán. Bueno, pues
Habrá un milagro muy grande y lo podrá ver cualquiera que estén allí. La Virgen el 13 de julio de 1917 dijo, en octubre haré un milagro. Y en Fátima lo vieron 70.000 personas. Vieron el sol descender sobre la tierra, llover y quedar secos, el sol girar sobre sí. Todos gritando, pensando que morían, y un momento después no había pasado absolutamente nada. Y el sol parece que no se movió, no lo vieron en Lisboa. Pero los periódicos al día siguiente lo dijeron todos. Pues, ¿lo puede hacer Dios? Lo puede hacer. Una cosa tan grande las ha hecho ya en la historia. En 1963, Conchita le preguntó a Jesús en una locución, ¿para qué viene el milagro? ¿Para convertir a mucha gente? Jesús le contestó, para convertir al mundo entero. O sea, hemos hablado de que el mundo estaría en unas densas tinieblas, en una oscuridad difícil. El tercer secreto de Fátima es eso, es unas densas tinieblas que nos asombran. Yo estoy aquí siempre buscando libros, ¿verdad? Tercer secreto de Fátima. El primero había sido la visión del infierno que tuvieron los niños. El segundo es la petición de la consagración al Inmaculado Corazón. Para impedirlo, para impedir el infierno, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Si atiende en Rusia se convertirá, si no, propagará sus errores. La tercera parte del secreto. Comienza, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, ligeramente más alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear despedía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el resplandor de la mano dirigida por Nuestra Señora a su encuentro. La mano de la Virgen detenía el fuego de la espada del ángel. El ángel, apuntando con la otra mano, con voz fuerte dijo, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Otros obispos, sacerdotes y religiosos subir a una montaña abrupta con él, en la cima de la cual había una gran cruz de troncos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, o sea, todavía no ha llegado, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con caminar vacilante, abatido de dolor y pena, iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros. Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y varias personas seglares también murieron con él. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles que recogían la sangre de los mártires y regaban las almas que se aproximaban a Dios. Impresiona leer el tercer secreto de Fátima siempre, siempre. De hecho, la Virgen pidió que se publicara en el 60 y Juan XXIII, el obispo de Fátima, el Eiría, y el cardenal de Lisboa, no sé cuál de ellos, no se publicó. No se publicó en el 60, Juan Pablo II lo leyó en, parece que en el 82, cuando Sor Lucía en el encuentro con él se lo entregó. Por cierto, Lucía lo escribió a la sexta vez que intentó escribirlo. No pudo escribirlo durante años, esto fue en el año 44, no pudo escribirlo. Sentía que la Virgen le pedía guardarlo como un secreto, que no había llegado el momento. En el año 82, todavía Juan Pablo II dice, no lo publiques todavía, voy a hacer la consagración a Rusia primero. La hizo en el 82 y Sor Lucía le dijo que no valía, que no se había hecho como la Virgen pedía. La repitió en el 84 y se abrió el fin del comunismo. En el 86 comenzó una cadena de signos que en ese programa de Marcando el Norte Jorge Fernández explica asombrosamente. No nos vamos a detener en ello, aunque es interesantísimo cómo en el año 91 la Unión Soviética se declara terminada. ¿Qué ha sucedido?
Pues sin un solo tiro, en medio de una situación, de una tensión nuclear, donde Europa, en medio de dos fuegos cruzados enormes, bueno, la misma consagración, Juan Pablo II decía en ella unas palabras tremendas, del holocausto nuclear, líbranos. Era un tiempo tremendo. Y la consagración no citó a Rusia, pero dijo, todos los pueblos y naciones, ¿dónde estás tú ardientemente esperando la consagración? Hizo un silencio y claro, Dios, la Virgen, leen los pensamientos. Y había pedido que todos los obispos del mundo hicieran esa consagración con él. Muy bien, pues el milagro viene a situarse en unas circunstancias muy grandes como son las que nos está hablando el tercer secreto de Fátima. El aviso viene para prepararnos al milagro, pero el aviso se dará en unas circunstancias civiles difíciles para la Iglesia. El aviso será una gracia interior por la cual veremos nuestra alma como la ve Dios. Lo escribió Conchita en una carta suya, perdón, Maximina lo escribe en una carta contando una conversación con Conchita, Maximina es tía de la niña, el 1 de enero de 1965. Y en la carta dice: se verá que es cosa del cielo, vendrá con una finalidad de salvación, vendrá ciertamente antes del milagro, pero el día y la hora nadie lo sabe, en el año anterior al milagro. Su hora probablemente será una hora de misteriosas tinieblas. O sea, nos está hablando, haciendo referencia a esas circunstancias en las que tiene lugar la imagen de la que nos habla el tercer secreto de Fátima. ¿La estamos viviendo ahora? Pues no sabemos. Lo sabremos a posteriori, con ciencia cierta. En esa hora no habrá más refugio y consuelo que la oración, escribe Maximina de su conversación con Conchita. Esto es la tía de la niña, no lo dice la niña. Entonces, hay que tomarlo pues como es, ¿no? Y ahí lo escribe Pesquera. San Juan María Vianney, el cura de Ars, el patrón de los sacerdotes, dice que él recibió esa gracia de ver su alma como la ve Dios. Lo escribe en una carta a la baronesa Alice de Belvey, una de sus dirigidas. Hija mía, no pidáis nunca a Dios el conocimiento total de vuestra miseria. Yo lo pedí una vez y lo obtuve. Si entonces Dios no me hubiera sostenido, me hubiera desesperado en el mismo instante. Y a otra le dice, no podía soportarlo. El mismo cura de Ars, que es santo, canonizado, patrón del clero mundial, se lo pasó así en el aviso, pues ¿qué va a ser de mí? Dios mío, voy a beber un poco de agua. Entonces el aviso es una gracia muy grande. ¿Puede suceder una gracia mística interior para todo el mundo? El milagro solar de Fátima es una gracia mística interior o exterior, yo no sé, una visión que tuvo todo el mundo que estuvo, bueno, pues en esa explanada de Fátima en aquella era, en aquel tiempo. Puede suceder, ha sucedido otras veces. Una gracia como esa la tuvo también Santa Teresa de Jesús o San José María Escrivá de Balaguer. Puede suceder. Y si no nos convertimos con esa gracia, Dios nos la manda para purificarnos, para hacernos ver el milagro con el cual nos muestra claramente el amor que nos tiene y el deseo de que cumplamos el mensaje. O sea, en el centro al final tiene que ir el mensaje, no la profecía. Es una llamada a ir al mensaje. El aviso vendrá ciertamente y antes del milagro. Muy bien, esto lo hemos dicho. Y al final, si no nos convertimos después del aviso y el milagro, vendrá un castigo muy grande. Que fue dado a conocer en las noches de los gritos. El castigo, si no cambiamos, será horrible. Nosotras, Loli, Jacinta y yo lo hemos visto, escribe Conchita. Pero yo no puedo decir en qué consiste porque no tengo permiso de la Virgen. Cuando la vi sentí un grandísimo temor y eso que estaba viendo al mismo tiempo a la Virgen en toda su belleza e indescriptible bondad. La Virgen me ha dicho que Jesús no mandaba el castigo para fastidiarnos, sino para reprendernos que no le hacemos caso y por ayudarnos. En el centro del aviso, milagro, castigo. El castigo es condicional, solo se daría en caso de que no acojamos las gracias del cielo. En el centro está esta llamada al amor de Dios. Jesús no quiere fastidiarnos, dice la niña con el lenguaje de niños. Quiere
Hacernos el bien quiere siempre sanar, salvar, purificar el corazón. Pero eso significa redención, purificación. Tiene que haber un corazón, ¿verdad?, que llega hasta la cruz con él. Quien quiera salvar su vida la perderá, no se buscará a sí mismo, sino que se entregará, se dará por los demás. Entonces, ¿a dónde nos llaman todos estos signos? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor dándonos luz siempre? Pues todos estos signos nos llaman siempre a buscar fechas. No. ¿A querer interpretarlo todo de manera que vamos a saber cuándo vienen las cosas? No. La comunidad cristiana lo hizo, padre. Mire lo que los ha leído usted al principio, ya se le ha olvidado. En el centro no está eso. En el centro no puede estar posponer mi deber de conversión, que puede ser antes de que suceda el aviso, el milagro, el tercer secreto de Fátima y la parusía. Yo me puedo morir esta misma tarde aquí. Y tengo que estar ya presente, como queriendo cambiar ahora. O sea, la necesidad de mi conversión no la puedo sustituir por una fecha. Yo no puedo estar pendiente. Lo dijo San Pablo, creo que es la segunda carta a los Tesalonicenses. El que no trabaja, que no coma. Porque hay mucha gente que está esperando que venga la parusía ya y no está haciendo lo que debería hacer, que es cumplir su misión, su responsabilidad, lo que a él le corresponde. Todos tenemos una tarea y no nos es lícito dimitir de ella. El que no trabaja, que no coma. Entonces, ese es nuestro deber. Si viviesen lo más importante, lo he dicho ya, ¿verdad?, con Sor Lucía, pero es que es genial, también Conchita lo dice muchas veces, que ya está dicho, solo se ocupan de lo que está por decir en vez de cumplir lo que fue pedido, oración y penitencia. Pues padre, yo esperaba que nos dijera usted una cosa como más entretenida, ¿no? Mira, no hay nada más grande que acercarse a Dios. No hay nada más precioso que acercarnos al Señor de todo corazón. Verle a Él cerca de nosotros. Y para eso, Garabandal nos ha llamado a un centro esencial que no puede faltar. Todas estas cosas nos acompañan para ir a un lugar que es el Sagrario. Conchita le dice a... Perdón, la Virgen le dice a Conchita en la última aparición, 13 de noviembre del 65... Conchita, ¿no sabes que mi hijo está esperándote día y noche en el Sagrario? ¿Cómo es que estando él ahí eres tan perezosa y no le buscas y no le esperas? Muy bien, me pasan aquí un par de preguntas que tenéis vosotros, los que estáis escuchando. Vamos a intentar responder alguna de ellas. Aunque... me gustaría todavía tocar un tema más antes de pasar a las preguntas, que serán muy breves, no voy a poder entretenerme demasiado, pero la Virgen no es profeta de calamidades. Cuando la Virgen viene a decirnos que vienen dificultades, le duele decirnos estas cosas. Se lo dijo a Conchita, me daba pena deciros estas cosas, pero tenéis que saberlas para vuestra salvación y para gloria de Dios. Dios quiere que vivamos en la verdad. Y quiere a su iglesia preparada, dispuesta. Y todo esto nos lleva a una urgencia. Decir, oye, ¿qué estoy yo pensando en las batuecas, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté tan descentrado de cuál es el foco que ilumina mi vida? Es la Eucaristía, el mensaje de Garabandal. Primer mensaje. Segundo mensaje. Un milagro eucarístico en Garabandal. En la última aparición, lo hemos dicho ya, hay cantidad de comuniones místicas las niñas tuvieron. Preparadas por el ángel para decir cómo tenéis que comulgar. Mira, piensa que vas a recibir a Dios y di el yo pecador. Eso lo puedes hacer incluso en el confinamiento. Decir, comunión espiritual, piensa que vas a recibir a Dios. ¿Tú crees que a Dios le importa el confinamiento para venir a ti? Si no puedes ir, ¿tú crees que Dios no puede ir a ti? Claro que sí, si tú no haces el esfuerzo, no va a santificar vagos, pero si tú te das, dices, Señor, yo no puedo más que esto, pero coges, me busco una misa y la escucho a diario. Muchos lo están haciendo y con mucho fruto. Es verdad que están anhelando la Eucaristía, la presencia del Señor, la confesión, pero se están acercando a Él de todo corazón. Entonces, Jesús mismo también profetizó horas difíciles. Jesús dijo, va a venir la pasión. ¿Y qué vamos a hacer con San Pedro? Decirle, no, Señor, eso no pasará.
apártate de mí, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Verdad? Es que tantas veces llamamos al Señor profeta de calamidades porque nos dice las cosas como son. Dios no viene a dulcificar la verdad. Viene a decirnos las cosas como son. Pero a la misma vez, la Virgen en Garabandal y el Señor en el Evangelio, la Virgen nos dijo, os quiero mucho y quiero vuestra salvación. Y teneros a todos aquí conmigo, a todos os llevo bajo mi manto. Jugó con las niñas, rió con las niñas, les preguntó y les escuchó por todas sus cosas más sencillas. Háblame de mis hijos, Conchita, cuéntame cosas de ellos. Tú en tu oración tienes que vivir eso. Estoy siempre, todos los días con vosotros. Pero también nos dicen las cosas que necesitamos escuchar. Y ya, ahora sí, paso a vuestras preguntas. ¿Cómo enfocar con equilibrio el tema del desvío dentro de la iglesia del que habla Garabandal? Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición. Bueno, pues, no dijo todos, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes e intentar ayudarles con nuestra oración, con nuestra entrega, sabiendo buscar bien, porque hay sacerdotes que rezan. Hay sacerdotes que en el centro de su vida no tienen la Eucaristía, es verdad, pero hay muchos que sí la tienen, que se van delante del sagrario y lo notas en su manera de hablar, de mirar, de escucharte. Tienes que buscar esos sacerdotes. Y si no los tengo cerca, padre, ¿qué hago? Pues el Señor no te va a asistir. Lo mismo que en el confinamiento, si tienes dificultades, el Señor hace pues, un plus por tu alma, sin duda, siempre. Ahora, lo que no tienes que hacer es desorientarte, dejarte desviar porque otros están desviados, ¿no? Eso sería el gran fracaso, ¿no? En esos momentos hay que ser muy fuerte y saber que Dios nos da siempre la gracia suficiente y sobreabundante para la misión que tenemos que cumplir. Dios no te deja nunca solo. Está siempre pendiente de ti y te va a sostener, ¿no? En cualquier situación, venga lo que venga, va a estar el Señor a nuestro lado. Aclare la diferencia entre el fin de los tiempos y el fin del mundo. Bueno, el fin de los tiempos, lo ha dicho este Señor, es un cambio de época. ¿Puede que sea un cambio de época para llegar a un final? Pues, de hecho, al traducir el tercer secreto de Fátima a inglés, la misma congregación de la fe dijo at last, o at the end, me parece, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. O sea que después de esto viene el triunfo del Inmaculado Corazón. Entonces, ¿se puede entender que tiene una cierta relación? Una cierta relación, sí, pero la niña dijo no lo sé. Entonces la interpretación queda abierta hasta que no suceda. Y querer nosotros interpretarlo significa cerrar un círculo que no nos es dado. Pero sí que podemos tener mucha esperanza en que, fíjate, hoy un sacerdote sale a la calle y lo que puede escuchar, si se viste de sacerdote. ¿Y qué va a suceder cuando la fe esté como repristinada en nuestra sociedad? Uno diría, wow, ¿no? Que vamos a poder vivir nuestra fe con gozo en la calle y decir que no haya esta situación de tensión tan, tan triste. Pues sí, sí, va a pasar, pero no sin ese momento de crisis. ¿Que cuándo será? No sé. Se cumplió el tercer secreto de Fátima el 27 de marzo pasado, cuando Francisco estuvo solo en la plaza de San Pedro. Yo no te lo puedo decir, eso corresponde a la opinión de cada uno. Bueno, más que la opinión, uno lo puede pensar que sí, pero lo dirá Dios más bien, perdón, me corrijo, ¿verdad? Lo dirá la historia, porque falta que suba esa montaña, hay más signos que tienen que darse. Es verdad que cadáveres abundantes, fíjate, Italia, España, hospitales y funerarias colapsadas. En un país de Sudamérica me han comentado que en los hospitales, mientras llega el documento del gobierno para que los familiares puedan llevarse a sus difuntos, tienen hasta 8 días cadáveres en los pasillos, en bolsas. Y cuando pasan los 8 días y llega el documento del gobierno, la familia llorando fuera, imagínate, de repente van a leer el papel para buscar el cadáver y por la humedad del cuerpo se ha borrado. Y entonces tienen que abrir una bolsa de 8 días muerto y buscar, intentar reconocer. O sea, esto está pasando ahora. Entonces, ¿ha sucedido? ¿Es esto? Yo no lo sé, pero sí que sé que tenemos una urgencia enorme de poner en el centro del Evangelio, que es la Eucaristía. ¿Cuáles son las armas que nos está pidiendo tomar el cielo?
Debéis esforzaros más. Segundo mensaje de Garabandal. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Es que es la Eucaristía a lo que tenemos que ir. La devoción a la Virgen. Nuestro sacrificio entregado. No, la Eucaristía es el sacrificio de Jesús. Bueno, pues tú la recibes para ofrecer tu sacrificio también. ¿No? Que puede ser en medio de, de ese drama que te ha podido tocar vivir. El hecho de que, lo vives unido al Señor y sin escandalizarte de la cruz. Esa es la fe de Abraham, la fe de María al pie de la cruz. ¿Qué decir sobre la muerte de Joy Lomangino? Ah, pues este es un gran defensor de las apariciones de Garabandal, que murió después de que Conchita le había dado ese mensaje de que él vería el milagro y quedaría curado, ¿no? Pues él al final de su vida interpretaba esto como que él había visto un milagro en su vida de la fe, sin recibir, vaya, quedaría curado, perdón, que no lo conozca, pues es un señor que ha sido un gran promotor de Garabandal. Llegó allí sostenido por el Padre Pío, él se confesó en inglés, él era americano, aunque tenía raíces italianas, fue y conoció a Padre Pío, se confesó con él en inglés y el Padre Pío le dijo todos sus pecados en inglés, sin hablar inglés el Padre Pío. Y después él le dijo, ¿le parece bien que vaya a Garabandal? Sí, ve allí. Él llegó y recibió ese anuncio de que sería curado por parte de Conchita. Se lo escribió, creo, en un billete, en una nota, en una estampa, en un billete, ¿no? Pues Joe Lomangino se convirtió desde ese momento en un testigo de las apariciones. Dio su vida, fundó una institución para dar a conocer Garabandal. Siempre contaba su testimonio y yo desde siempre escuché personas decir, no puede ser que en el centro de Garabandal esté Joe Lomangino. Efectivamente murió y no había sucedido su mensaje. Él no puede ser la prueba de las apariciones. Si las niñas han levitado. No puede ser Garabandal falso o verdadero por Joe Lomangino. Entonces, él dijo, mira, yo he recibido, pues cuántos años después, 2014, casi 50, ¿no? Y sin el casi. He recibido un don de la fe y la perseverancia que ha sido para mí el recibir unos ojos nuevos. Y yo no me escandalizo de la Virgen. Esta es la respuesta que él dio al final de su vida. Interpretaron él y ella mal. Hay que esperar otra interpretación, no lo sé, pero el hecho es que las apariciones, mira, hay muchos de los testigos. Yo he visto gente llorar al entrevistarle sobre Garabandal. Dicen, es que solamente verlas en éxtasis, levantar la cabeza y quedarse pálidas, te echabas a llorar del gozo, el asombro, la maravilla que había en ellas. Se quedaban transfiguradas, no eran de este mundo, era como cera. Personas las tocaron y quedaban como, no eran de carne. Algo sucedía, ¿no? Las intentaban pinchar agujas, lo sabéis, lo podéis buscar en otros vídeos. Lo que haya sucedido no depende de Joe Lomangino. Entonces, él pues ha sido, mira, de hecho murió el 18 de junio, que es un día muy de Garabandal, ¿verdad? Yo creo que la Virgen le ha querido mucho y en medio de esa situación en la que él ha podido ser motivo de escándalo quizá para algunos, no lo es para la mayoría. ¿Por qué Conchita no dice nada? Bueno, pues Conchita, me gusta el ejemplo de Caterina Labouré, Santa Caterina Labouré, la medalla milagrosa en Francia 1831. No se supo que ella era la vidente hasta que murió. Nunca lo dijo en público, para no ponerse ella en el centro. Conchita está evitando quedar en el centro de todo. Bien, que es verdad que nos ayudaría, ¿verdad? Que diga algo, ya lo, que a lo mejor por lo menos así en privado, que nos dé una. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Mira, año 71, precisamente, Joe Lomangino le escribe una carta y Conchita le responde: mira, Joey, todas esas cartas que me mandáis para que firme, esas declaraciones que queráis que escriba, las rasgaría todas. Porque no sabéis lo que me hace sufrir. Hace poco, un grupo de Francia sacó de contexto lo que les dije y han empezado a hacer muchísimo daño a muchas almas con el mensaje que les di, aparente mensaje que les di, pues un pequeño testimonio. Y los acaban de contestar. No, es que Conchita ha dicho esta palabra. Entonces, es normal entender un poquito
que ella ha sufrido mucho por esa situación y también está esta mala interpretación que se le puede dar a través de los medios hoy. Pero bueno, sí es verdad que habría gente prudente que puede ayudarle a hacer esas cosas de forma en la que ella pueda hacerlo ayudándonos a todos, ¿verdad? Su misión, ¿verdad?, es hablar al mundo de la Virgen. Y es una misión muy bonita y muy difícil. Y de alguna manera, pues ella interpreta, ella entiende que ya lo ha hecho. Y que querer hacerlo más, ella ha dicho ya lo que tenía que decir, y hacerlo más sería ponerse ella en el centro, que no lo hizo tampoco Caterina Labouré, o a lo mejor desdibujar el mensaje. Dos errores que ella querría evitar. Pero eso, como digo, podríamos ayudarle a hacerlo con mucha prudencia. ¿Qué libros tiene sobre la mesa? Pues tengo una pila. Mira, esta es la tesis doctoral, Garabandal a la luz de la historia. José Luis Saavedra me llamo yo, ¿verdad? Esto es la Santa Biblia, esto es el diario de Conchita. Aquí está el Concilio Vaticano II y Gaudium et Spes. Gaudium et Spes es del Concilio Vaticano II, Spes Albi de Benedicto XVI. Este no os he leído nada, no lo comento. Estas son las últimas conversaciones que hemos comentado y se fue con prisas a la montaña de Padre Eusebio García de Pesquera. Él siempre publicó sus libros en anónimo, así que os pido una oración por todos los que trabajan por Garabandal para que la Virgen los defienda y nuestra Madre haga su obra a través de todos nosotros, en nosotros, defienda la Iglesia y que no nos confundamos, que nos haga mucho bien, nos sostenga a todos. Pues si os parece, rezamos una Ave María y terminamos, ¿verdad? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues dentro de muy poco, si Dios quiere, va a salir un buen testimonio con muchas cosas nuevas de Garabandal, así que ánimo, que sigan trabajando en ello y que les estamos esperando a los que lo hagan. Dios os bendiga, hasta luego. Oye, pues una hora justa, qué sorpresa.